la Diputación Provincial, el Instituto Andaluz de la Mujer y el Ayuntamiento de Nerva han celebrado en la localidad minera la edición 2018 del Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la provincia de Huelva, que ha estado marcado por las nuevas tecnologías y el sexismo lingüístico. Son mujeres de toda la provincia, traemos mujeres de la sierra, traemos mujeres del Andévalo, de la costa, de la cuenca minera, del condado, del área metropolitana. Yo creo que es importante que todas las mujeres de todas las asociaciones de la provincia pues se conozcan, se pongan cara, también compartan lo que hacen entre una asociación de mujeres y lo que hacen otra, como unas hacen talleres a lo mejor pues más prácticos, otras ya están abordando talleres más teóricos. La verdad es que las asociaciones de mujeres se crearon en sus inicios pues para demandar, ¿no?, pues las guarderías en su pueblo, después como espacios de encuentro para hacer actividades, ¿no?, actividades sobre todo más de labores manuales, ¿no?, pero ahora ya las asociaciones de mujeres están cambiando, están vinculándose a otro tipo de talleres, ¿no? El feminismo se está arraigando dentro de las asociaciones de mujeres y ya se están dando cuenta que tenemos que reciclarnos, que tenemos que hablar de nosotras mismas, que tenemos que hablar de liderazgo, que tenemos que hablar de empoderamiento. La filóloga Susana Guerrero y la youtuber Isabel Duque han protagonizado la parte expositiva del evento, en el que han participado más de 400 mujeres procedentes de 60 asociaciones de la provincia. La mañana de hoy escenifica lo que es el compromiso del feminismo, no solo de Andalucía, sino también de la provincia de Huelva. Se demuestra en esta ciudad de Nerma, con este teatro de más de 400 mujeres que asisten hoy a esta jornada de formación y de convivencia en sí de todas las mujeres de la provincia nubense. Bueno, pues prácticamente venimos a reafirmar el compromiso que tiene el gobierno andaluz con el tejido asociativo, precisamente en un mes como en el que estamos, que hemos hecho públicas las líneas de subvenciones con más de 2 millones de euros que hay destinadas a las líneas de subvenciones que fomente su participación activa en los distintos ámbitos, sobre todo en los ámbitos más masculinizados. Y sobre todo crear red, ¿no?, y hacer proyectos también para erradicar el terrorismo machista, que lamentablemente un día sí otro también tenemos que lamentar el asesinato de una mujer por el simple y mero hecho de ser mujer. Junto a la parte formativa y de reflexión, las participantes han podido disfrutar de otras actividades lúdicas y de convivencia, así como de la hospitalidad del bello municipio nervense. Este acto es el inicio de toda la jornada. Después van a conocer distintos edificios singulares del pueblo, sobre todo los edificios que se construyeron cuando Nerva se independizó de Zalamea la Real, que tienen un estilo muy parecido al neomudéjar, que son muy importantes en la población. Van a tener un almuerzo todas juntas en un edificio muy emblemático, que es el antiguo mercado de Abasto, y después van a poder conocer toda la población, con lo cual hoy lo que es el escaparate de Nerva está puesto en toda la provincia con este acto.